Hello, good evening, everyone. Good evening, Miss. Hello, how are teacher. You? How are you guys? ¿Cómo están el día de hoy? Is that cold day? Hi. Is a cold day? ¿Siente que está más cold que ayer o menos? More. More? Okay, so it's like a little bit more. Yeah, a little more. Okay, a menos, little bit teacher. More. Menos. Aquí en el puerto ha dejado de llover. Ahí en el puerto, estoy en el puerto. Sí, del puerto de la Libertad. Okay, yeah. Aquí sí ha llovido un poco más. Ya le va a llamar Katherine. Hacemos una excursión al puerto. Ya vi. Puedo ir a visitarte. Voy a llevar pancito y café. Vaya, está bien. Ahí nos espera con una mariscada, ¿verdad, Jacqueline? Con cóctel. Yeah. Vaya. Yay. I love seafood. Me encanta el seafood. Like my favorite food is seafood. Todos los mariscos. Oh. Yeah. Okay, excellent, guys. Aquí ha estado un poco más, I don't know, like, it has been raining a little bit more. Ha estado lloviendo un poquito más. Hello, how are you? Y me dijo hi. Yo, miss. Gracias. Esperen que yo creo que otra vez, guys. No sé si me escuchan bien ustedes a mí, pero creo que otra vez el internet está fallando un poco por la lluvia, ¿verdad? Por la tormenta. ¿Sí me escuchan bien ustedes? ¿Se le escucha bien? Ok. Pero me escuchan con bastante retraso, porque sí. ya lo noté. Sí. Porque yo les hablo y les pregunto y como a los 5 segundos me dicen que sí se me escucha. Sí. Exactly. Okay, very good. Pero vamos a intentar hacer lo que se puede con lo que tenemos, ¿verdad? Miss, me está fallando bastante el internet. Yeah, me too. Creo que a todos. So we're gonna try to do our best. Vamos a, le voy a escribir aquí en el chat. So vamos a hacer así. Oh, well, what did I write? It's weird right there. Sorry, guys. So, we're going to try to do our best porque, yes, el internet está malo ya que por la lluvia, ¿verdad? Todos creo que nos está fallando. Yo todos los veo que se mueven así, todas se mueven así. Right? Like pretty robotic. Bien robótico se ve todo. Bueno, pero espero que ustedes me escuchen bien a mí. That is the important thing right here. Okay, para que me puedan escuchar. Ok, con ustedes me quedé en la parte de... Dame un segundito. De rising and falling intonation. Creo que no terminamos de hablar de ello. Por lo tanto, ahorita en este momento, I'm going to share my screen. Pero antes, ya que se unieron, ya tenemos ¿cuántos? 16 participants. Ok, very good. Recordarles, ¿no se acuerdan en los primeros días que éramos 30? Creo que hasta 30 éramos los primeros días, ¿verdad? Right? Pero el que persevera alcanza. So, estas personas son las que estamos acá, right? So, very good. Les iba a dar la bienvenida por parte de Inglés Corporativo y mi persona, que ya... A ver, ¿cómo me llamo? A ver si se acuerdan cómo me llamo. Diana Zaya. Ajá, ok, very good. I was like, por parte de mi persona, ¿y saben cómo me llamo o no? Very good. Por lo menos eso, ¿verdad? Ya se nos quedó my name. Pero muchas cosas más. Ok, very good. So, welcome. Bienvenidas y bienvenidos. Sí, porque aquí está Herman.
la penúltima clase, right? That will be the, like, tomorrow is the last one. Mañana es la last one. So, yeah. Welcome, bienvenidos y bienvenidas. Sí tener en cuenta que por lo visto el internet va a estar fallando un poquito el día de hoy. Tal vez me escuchen con un poquito de lag, que lag es como que me van a escuchar un poquito después de lo que yo hablo, ¿verdad? También me van a ver, tal vez me pueden ver robóticamente, porque yo a ustedes lo veo así que se están moviendo así todos. Pero that's because of the internet. Es por el internet el día de hoy, ¿verdad? Esperemos que se mejore un poquito en lo que avanza la clase para que me terminen de entender bien y yo pueda hablar con ustedes, hacer preguntas y hacer todo eso. Hoy vamos a empezar a revisar un poquito del midterm, pero también traigo tema para el día de hoy. Ya todos y todas están en la unidad 5, en la section 5, o todos y todas han como empezado o terminado el midterm. So, quiero... Yo ahora terminé, teacher. Ok, ¿ya terminó todo? Sí, todo. Excelente, Jacqueline. Very good. Espérenme, tengo una pregunta aquí. Tengo dos preguntas aquí. Ok, la voy a contestar. También ya terminé, teacher. Excelente, Kenia. Excelente, entonces. Perfecto. Ok, so me hizo una pregunta. It is 1:05. It's 1:05. It's 1:05. Sí, las tres son correctas. De las tres maneras se puede decir y es correcto. Otra pregunta tengo acá. Okay, me siento como youtuber o como de Facebook, como que estoy en un Instagram Live, ¿verdad? Y me están mandando las preguntas aquí. Hagan las preguntas, ask me questions. Y yo voy a ir contestándole su pregunta. Y yes. So, voy a dejar una cajita aquí para que pongan sus preguntas. Me hice una pregunta. ¿El examen final tendría que hacerlo a más tardar mañana? Yes. Please do. Por favor. Mañana, it's Friday, so tomorrow is Friday, y actually at night, en la noche ya vamos a revisar como todo lo último del examen, ya que voy a empezar a revisarlo hoy, ya completo, ¿ok? De hecho, ya tendrían que estar mandando como el papeleo para que lo más pronto que se pueda se vuelva a abrir el segundo módulo, ¿verdad? So that's very important para mañana. Mire, yo tengo la duda, porque... se supone que mañana tenemos que terminar todo lo de del curso, ¿verdad? Pero en la página yo estaba viendo que decía que el curso terminaba hasta el 26 de este mes. Entonces, ¿es obligación que lo terminemos mañana o cómo? Sí, termina, a ver, es cierto, cuando uno ingresa a la página dice algo sobre eso. Tiene razón, Ricardo. Dame un segundito. Sí, dice, this course is ending, no dice el 26, a mí me dice el 14, 14. El 14 me dice. El 14 de noviembre, teacher. Ya. Yeah. No, en WhatsApp nos mandaron que hasta mañana teníamos para tener lo de la plataforma terminado, porque ellos tienen que evaluar también que tengamos el 80%. Yes. So, por eso, más que todo, sí termina el 14, pero eso es como para trámites administrativos, y no sé si les comunicaron eso. Tienen hasta el 14 como para todos los trámites administrativos, ver que si trabajaron, ver en lo, o sea, ver lo que falta, si falta un papeleo, consultarlo con usted. Hasta esa fecha tienen para eso. Pero para que ellos puedan ir y revisar allá, si ustedes terminaron la plataforma, va a ser el fin de semana, por lo tanto tendrían que tener como tope mañana. ¿Ok? So, yo les recomendaría eso. ¿Ok? Ricardo, ¿resuelta su duda ahí? Sí, claro. Okay. Gracias. Excelente. So, ¿no más preguntas? Tengo más preguntas aquí. Puede ser en el chat o puede ser que me las digan. ¿Participen? Nope. All good. ¿Todo bien? Excelente, excelente. Veo aquí que está Nicole conectada. Nicole hace días no la veía, creo. Hace tiempos no la veía Nicole aquí. Así que bienvenida, Nicole. Me alegra mucho que esté con nosotros el día de hoy, ¿ok? Vamos a ver quién más. Ok, todos bien, bien, bien. Todos muy bien. Katherine, ¿tiene frío? ¿Are you cold, Katherine? Sí, yes.
Bueno, aquí está haciendo mucho frío todos esos días. Paso con suéter. And where do you live? En Atiquizaya. Aguachapán. Oh, yeah, yeah, I bet. Ya yeah, puede ser un poquito más caliente ya, pero la Aguachapán no es la parte. Esperen, me confundí con Chalatenango. No, Aguachapán. Aguachapán no es tan no es algo caliente. Pues no, aquí está Aguachapán, Ataco, Apaneca. Es cierto, cierto. Hace poco fui a Apaneca. La zona alta. Es la zona alta. Uh-huh. Es como acá, digamos, Alegría, Berlín y todos esos lugares para arriba. Yeah, very good. Okay, yeah, soy Beth is cold. Aquí no es mucho. Está bonito el clima. Very good. So, vamos a hacer lo que podemos con lo que tenemos. Esperemos que todo, ya vi que nos está funcionando un poquito mejor el internet ahorita, así que vamos a ver qué hacemos con eso, ¿verdad? Pero, digo, podemos tomar al final una foto del recuerdo. Porque ¿cómo? Yo no sé si va a ser mañana, así que a mí me gusta tener recuerdos. Ok, yes, that's perfect. Sí, claro que sí, ¿por qué no? Y lo que podamos, bueno, yo diría que todos encendamos la camarita ahí, vamos a hacer un print screen y lo vamos a mandar al chat, ¿ok? Ok. Ok, perfecto. Va, arréglense mañana, ya les dijo Katherine, pongámonos los mejores trapitos, ¿verdad? Aquí, arriba, sí, pelito, bien bonita, ¿verdad? Bien bonitos. Ok, excelente, excelente. Oh, ya vi que dijeron que hay por ahí, oh my God, no. Okay, vamos aquí, guys. Voy a mostrarles my screen because we're going to start right now. So we have the date for today. That is Thursday, November 5th, 2020. Okay, repito. Thursday, November 5th, 2020. Or 2020. We are ending, actually. Estamos finalizando ya la section 5 el día de hoy y mañana. Que es lo último. So now we're going to be talking about the present continuous double edge questions. And we're going to talk about word power activities. He's playing tennis. This is just an example. Como hablar de acciones, verbos que expresen acciones con el presente continuo, ¿verdad? So, yes. Bueno, todos los verbos expresan acciones. Pero me refiero a actividades. Yes, verbos que expresan actividades como físicas, tal vez, algo que se está realizando, ¿verdad? Exactly, porque hay verbos que no expresan actividades físicas, que sería como pensar. That would be like thinking, right? So that's not like doing something. Excelente, vamos a hablar un poquito sobre, a ver, no sé si terminaron aquí, querían copiar algo, la fecha o algo, solo puedo dar un minutito más ahí, repito la fecha una vez más. Thursday, November 5th, 2020. Okay. So ahora vamos a hablar, we're going to talk about a little bit of rising and falling intonation. It's not that difficult, no es que sea tan difícil hacerlo. It's more that you put like conscious on it. Y creo que Ricardo, o no sé quién más, me preguntó de la diferencia entre pronunciación de this y this. ¿Se acuerdan quién me preguntó? ¿Fue Ricardo? Si no me equivoco, Ricardo. Ok. Sí fui a investigar un poquito más porque dije, claro, quiero tal vez explicarles una manera que también, aparte de que es una I larga, se entienda más. Y encontré un consejo de otra persona que decía que también la pronunciación varía un poco en la S. Por lo tanto, no suena de tanto, o sea, yo no me había fijado y es cierto, cuando lo pronuncio, sí lo pronuncio, no solamente es la I, sino que la S suena un poco más como una Z, aunque no haya una Z presente, pero una Z en inglés. No es que diga this, right? No, no es una Z en español. Por lo tanto, el que es singular sonaría simplemente como un this, así, muere, this. Bien. Y el otro sonaría como una I más larga, como les había dicho, pero con una Z. Por lo tanto, suena como un this. This. Hay una pequeña vibración, pequeñita, imperceptible casi, pero está ahí, está presente. This. ¿Ok? Si le ponen el oído es un poquito como this y la otra es this. Un poquito. Pero no quiero que lo vayan a hacer tan grande el énfasis porque no vayan a decirme these are my. No, ¿verdad? Simplemente this.
¿ok? Pongan una pequeña vibración ahí, que sería lo que ayuda a diferenciar entre las dos, ¿ok? Ricardo, ¿ayuda esto un poco más? Sí, es que yo le preguntaba para aclararme si lo que había visto era cierto, porque el video que yo vi como de 10 minutos, lo de esa palabra, básicamente usted lo resumió en dos segundos ahorita. Exacto, exacto, eso es lo que es. Básicamente es como una I un poquito más larga y una pronunciación de Z en inglés, corta, this, this, ¿ok? This, this, ahí muere, ¿ok? Ahora, con esa duda, paso a lo siguiente, que es rising and falling intonation, que esto es muy común, lo tocábamos un poco creo en la clase pasada, pero no sé si lo terminamos de ver con ustedes esta parte, pero si no, igual lo voy a explicar acá. Basically, se trata de subir voz y bajar voz a la hora de hacer una pregunta. Hay muchas explicaciones, porque esto sí yo lo investigué cuando estaba estudiando y quería saber por qué lo decían de esta manera, por qué subía la voz, por qué bajaba la voz, por qué se preguntaba así. Básicamente, guys, espérenme que mi ojo algo tiene. Básicamente, guys, se trata de cuando una pregunta es cerrada. Una pregunta cerrada significa que solo tengo dos opciones de respuesta. This could be yes or could be no, right? So, it could be either yes or no. So, tenemos esa pregunta cerrada. La pregunta cerrada termina con una entonación un poco más alta al decirla. Ya le voy a decir el ejemplo. La segunda columna, que es la que está ahí, la cuando vamos bajando, que es con una pregunta abierta. La pregunta abierta es aquella donde yo doy una razón o una explicación, o formulo más una respuesta que solo decir yes or no, right? So, those two things son las primeras que tienen que tomar en cuenta. Ahora, ¿cómo saber cuándo vas a, o cómo hacerlo sin estar pensando si es una pregunta corta o es una pregunta cerrada? Ok, en mi caso, y según cosas que yo leí, investigué, escuché de otras personas, tal vez sería un poco más como cuando, ¿qué es lo que yo quiero saber? ¿Qué es lo que yo quiero saber dentro de la pregunta? En la primera pregunta yo quiero saber esto, que si ella está levantándose, is she getting up? Right? So, ¿qué me interesa más? Esta parte de aquí, ¿verdad? Esto es lo que a mí me interesa. For that, I say, is she getting up? Is she, el is casi no lo pronuncio así como, is she getting up? Right? Is she getting up? No. Pronuncio bajo eso y arriba lo demás. Is she getting up? Is she getting up? Right? Ahora, en esta parte de acá, ¿qué es lo que más me interesa saber a mí? El what. La pregunta, lo que más me interesa saber es la razón por lo que yo quiero una explicación, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, esto va a ir un poco más alto y va a bajar acá. So, what's she doing? What's she doing? ¿Ok? El what es lo que a mí más me interesa. Ahora, repitan ustedes en sus casas. Si no quieren, no activen la cámara. Solo quiero que repitan conmigo. Y en la repetición, vamos a entender dónde van esas alturas y esos bajos, ¿ok? Is she getting up? Are they sleeping? Is she getting up? She getting up? Is she getting up? She getting up? Y el siguiente sería, are they sleeping? Are they sleeping? Are they sleeping? Ahora el siguiente va a bajar el tono. Van a ver, aquí vamos a empezar alto y vamos a bajar. What's she doing? What's she doing? What's she doing? What are they doing? What are they doing? They doing. Okay, okay. Thank you very much. Gracias por repetir. Entonces, basically, básicamente lo que estamos haciendo en esta parte de acá es en la primera subiendo cuando yo tengo una pregunta cerrada y en esta bajando. Vamos a hacer estas que están acá. Son exactamente la misma. They are the same. So, but this one is like, are you studying? Que quiero saber si estás estudiando. Y la siguiente es, what are you studying? ¿Qué estás estudiando? ¿Qué me interesa saber más a mí ahí? What, ¿verdad? What. So, la primera se leería como, are you studying? Are you studying? Subo mi voz al final. Bajo aquí.
What are you studying? What are you studying? Siguiente. Is he working? Where is he working? Where is he working? Where? ¿Qué me interesa más ahí? El where. ¿Qué me interesa más aquí? El working. Si está trabajando. ¿Aquí? ¿Dónde? Right? So, repito. Are you studying? What are you studying? Is he working? Where is he working? ¿Ok? ¿Queda un poco comprensible por qué subimos y bajamos voces? ¿Y dónde sube y dónde baja? Sí, Miss. Algo que es también que en las primeras, que es donde sube la voz al final, prácticamente ahí se está dando como la respuesta. O sea, estoy preguntando si estás estudiando, si estás estudiando, sí o no. Y en la otra, ¿qué estás estudiando? Pero en la primera, básicamente yo le estoy diciendo, ¿estás haciendo esto? Uh-huh. Es como, yo ya sé que probablemente sí o no está haciendo eso. Y en la otra, no lo sé. Necesito saber qué es, o cómo es, o dónde es. Well, yeah, it could be, puede ser así como lo menciona Janet, pero también en la primera probablemente yo no sé la respuesta todavía, pero necesito solamente una respuesta corta, porque por ejemplo hay alguien que está dormido y me llega alguien y me dice, what about, si ya viene, ya se va a despertar otra persona, y le digo yo, is she getting up? ¿Ya se está levantando o todavía no? So something like that, okay? Básicamente manejamos lo que es una pregunta cerrada y una pregunta abierta, la otra, ¿verdad? Y en una, yo necesito saber esto que está acá, ¿ok? Como, ¿estás estudiando? Estudiar. Esto es lo que a mí me importa. Este verbo es el que a mí me importa. Pero aquí me importa la razón, ¿ok? En esta parte lo que importa es la razón. Que ya una explicación más grande, ¿ok? So, pasamos a la siguiente parte del día de hoy, que es cómo formular este tipo de preguntas, ¿ok? Las abiertas. Ustedes ya lo habían visto antes, por ejemplo, con el verbo to be, habíamos visto preguntas que eran como, por ejemplo, vamos a ver aquí. Ok. Are you my friend? ¿Verdad? Esa era una pregunta así normal con el verbo to be. Are you my friend? ¿Eres tú mi amigo o mi amiga? Are you my friend? Y la razón. Ah, primero agrego el double H y why are you my friend? Porque eres mi amigo, ¿verdad? Esta se contesta cerrado con yes or no y esta se contesta con una razón, ¿verdad? Pero ahora no vamos a hablar de este tipo de preguntas como de una forma, de un tiempo que no existe. En este momento vamos a hablar de un tiempo que está pasando right now, ¿verdad? Ahorita. So, vamos a ver el ejemplo para que no se me confundan. So, we're going to be talking about questions, ¿ok? Al inicio, esta es la fórmula, la que ustedes tienen en la plataforma. Primero vamos a iniciar la pregunta con la razón o lo que yo quiero que me digan, ¿right? So, that will be who, what, when, where, why, how. Todas estas son double-edged questions. Luego, el verb to be, que es el que me va a ayudar a hacer la pregunta. And then, the subject, right? The verb with ing, y hasta ahí puede terminar la pregunta o podemos añadir un complemento, ¿verdad? Y al final, un question mark. So, for example, that I have been, eso que ya dije ahí arriba, vamos a subir aquí un poquito para hacer un ejemplo aquí abajo. O bueno, los ejemplos que sigan aquí ustedes. Who, no, esta no, who no. What are you reading? ¿Qué estás reading? What are you reading? Okay, what are you reading?
O puedo preguntarle cuándo. When are you reading? Right now. Where are you reading? ¿Dónde? Where are you reading? Why are you reading? ¿Por qué? Right? How are you reading? With my eyes. Con mis ojos. How? ¿Cómo? With my eyes. Luego le puedo hacer otra. A ver. La más común sería el what, diría yo. Porque el what es como qué. ¿Qué estás haciendo? A ver, ¿qué? ¿Qué está haciendo ella? Sería en este caso, ¿verdad? Tenemos la double-edged question. Tenemos el verb to be. We have the subject. We have the verb, que en este caso sería do, with the ing. And we have the question mark, ¿verdad? What is she doing? Una respuesta para esto, una respuesta más completa, sería ¿qué es lo que ella está haciendo? Hablemos de una persona, una mujer que está manejando. So, what is she doing? So, sería... She's driving. ¿Ok? Correcto. Ahora vamos a preguntar ¿qué está haciendo él? What is he doing? ¿Ok? Y podemos decir el ejemplo. I don't know. He's cooking, vamos a ponerle. He's cooking. Oh, no. Le voy a enseñar algo importante. Cook es cocinar, sí. Pero también make lo pueden utilizar. Make. Make es elaborar, preparar. Entonces, make también puede ser cocinar. So, maybe he's making pizza, right? Pizza. He's making pizza. Repito. ¿Alguien me dice por qué se dice pizza y no pizza? Como alguna gente dice que he escuchado yo, gente que dice así. ¿Por qué se dice pizza? No sé exactamente qué regla gramatical, pero se supone que eso es lo correcto cuando va a doble Z. Sí. Pero muy bien, Ricardo. Es lo correcto porque es una palabra italiana. Y como italiana, suena como una T ahí en ese caso. No es una regla del inglés, pero se lo digo porque es importante, ¿verdad? Saber cómo decir las cosas. So, pizza, como el queso mozzarella, right? Mozzarella. Las palabras se dicen así como en el idioma que son, ¿verdad? Así como las marcas, por ejemplo. Ok, voy a seguir siendo ejemplos, pero aquí tenía la otra hoja para eso. No sé por qué lo estoy haciendo aquí. Ok. Ahora vamos a preguntar en este caso si estuviéramos hablando. Diga. ¿Cómo preguntaríamos por qué lo estás haciendo? ¿Cuál es la forma de preguntar por qué? What? Why? ¿Cómo? Why? Ah. ¿Por qué está manejando ella? Why is she driving? Ah, okay. Thank you. ¿Cómo iniciaríamos aquí, guys? Yes, you're welcome. ¿Cómo iniciaríamos aquí, guys, en este caso, nosotros? Because. Ajá. Because she's practicing. She's practicing. Okay, ajá, cabales. Exactly. So, because she's practicing, maybe that's the reason. Probablemente esa es la razón, ¿verdad? Okay. Y cuando usamos este, por ejemplo, para un plural, quedaría como why are they driving, algo así. Yes, why are they driving? Exactly. Eso es lo que vamos en este momento acá. So, for example, aquí ya quiero saber qué están haciendo ellos, ¿ok? Como estoy hablando de ellos, ¿cuál sería el verb to be que le pertenece a esa pregunta? What are they doing? So maybe, for example, they are what? Pueden estar haciendo qué? What? They are playing soccer. Okay. They are playing soccer. Ok, excelente. Entonces, basado en eso, quiero que me hagan unas preguntas así, dos preguntas así, una con is, una con are, y que me les den respuesta. Los espero en el chat.
Voy a ponerles mute para que no escuchemos lo que pasa en la casa. No nos vayamos a hacer virales. Teacher, disculpe, yo siempre tengo problemas con lo del diploma. Salen dos páginas. ¿Cómo? Ah, sí, a mí también me pasa eso. A mí también, teacher. Vaya. Ya voy a preguntar eso. Why is teacher? Diga. No, no le entendí, este, una de cada una. Una con is y una con are. Are. Ajá. What. Y puede ser con what, why o como sea, pero tiene que ser una con is y una con are, es todo. Ahorita estoy preguntando lo del diploma. Dame un segundo, guys. Recuerden, con respuesta. Ricardo, se le cortó, ¿me puede volver a repetir? I want to know if you say you want. Quiero las respuestas en las preguntas que hicieron. Yo quería preguntarle eso en inglés, pero ya no me salió. But thank you for trying. Thank you for trying. That's the most important part. Intentarlo. ¿Cómo, cuál hubiera sido lo correcto? ¿Qué, cómo tendría que haber dicho todo eso? Digamos, yo le dije, mire, quería saber si quiere que le respondamos, que agreguemos respuesta o algo así. Do you want us to answer the questions? Okay. Recuerden, estamos hablando del ING, que son acciones que están pasando en el momento, ¿okay? Puede ser un poco comprensible que tal vez estemos confundiéndonos, maybe we're mistaken, y estamos haciendo preguntas simples como what is your name, how old are you. Es comprensible por el tipo de estructura, pero estamos hablando de algo que está pasando en el momento, como what is she doing, why is she doing that. Okay, pueden hacerlo simplemente así, what is she doing, what are they doing? Esas son las dos preguntas que ustedes necesitan. Y si me las mandan así todos, así se las voy a tomar a todos correcta. Pero la respuesta va a cambiar, ¿verdad? ¿Cómo? He's working, she's playing the piano, they are playing in the park.
¿Cuántas son, teacher? Dos. Only two. Ok, very good. A los que no han terminado, pues termínenlo ahí y me lo terminan de enviar acá a la... Pero yo no voy a ver. Hasta el momento tengo Kenia. No, Kenia no. Bueno, sí, tal vez más abajo. Pero aquí, Ricardo. Con Germán quedó pendiente un poco ahí. Gabriela, Marlene, Ana, Flor. Perdón, Ana Isabel, Flor, Marcela Guadalupe. Ana Acevedo, Catherine, Isabel, Alba Marisol, Vanessa María, Nicole Quintanilla, quedó pendiente con una o me la mandó tal vez más abajo. Ok, ahora sí, Germán, Joana, Gabriela, Flor, quedó pendiente ahí con una. Ok, Kenia Batres. Ok, excelente. Ahora, voy a mostrarles esta imagen que está acá. Si pueden, tómenle captura. ¿Ok? Voy a mostrarles dos imágenes. Tómenle captura a las dos que les voy a mostrar. Los que puedan, ¿verdad? Los que no puedan, igual tal vez les toca con alguien que sí lo hizo. Porque voy a dividirlos en grupos. ¿Ok? Esta es una. Tomen captura y cuando tomen captura me ponen una manito así o me ponen una mano levantada o algo así. Ok, ya tomaron captura, excelente. Vamos con la otra. Ok, tomaron captura, me dejan saber. Excelente. Ahora vamos a ir a trabajar en grupos. ¿Qué van a hacer en los grupos? Se van a ir ahí con sus compañeros y le van a preguntar. What is she doing? Oh, she's talking to the robot. Está hablando con el robot. What is he doing? Oh, he's painting. What are they, porque ya tenemos mucho is, what are they doing? Oh, they are playing basketball. What is he doing? He's running. What are they doing? They're swimming. Okay, what are they doing? Oh, they are having a picnic. Okay, van a describir las acciones que están pasando en las pictures. ¿Me comprenden? Yes? No escucho. Yes, teacher. Yes. Van a tomar turnos. Uno va a preguntar y otro va a contestar. Después otro pregunta por otra persona y otro contesta, ¿ok? No van a ser de dos personas los grupos. Van a ser de más. Van a ser de entre 3 y 4, ¿ok? Vamos a los breakout rooms. ¿Desapareció mi invitación? Se le perdió.
Cuando le di clic a la pantalla, este ya no... ya desapareció el voladito. Vale, voy a ver en cuál estaba. ¿Ve ahora si le aparece? Bueno, voy a mover a Ricardo. Sí, hoy sí ya me parece. Okay. Ricardo, pero sigue solo aquí. No, me metí en el room que me salió, pero solo usted me aparece aquí. Vaya, vaya, vaya. Voy a moverlo una, pero no acepte. No acepte la invitación, ok, no acepte. Cuando yo se la vuelva, cuando yo le diga que acepte, acepto, ¿okay? Ok. No la acepte todavía. No la acepte. Ahorita sí acéptala. Ok, en la 4 me metió. Uh-huh, ahí. She is a pain. Ajá, correcto. What is she grandmother? Guys, un consejo, si quieren preguntar, perdón, disculpen que los interrumpa, pero si quieren preguntar, ustedes tienen la opción de anotar. Por ejemplo, yo les puedo preguntar, what is he doing? Y lo señalo, ¿ven que estoy dibujando? ¿Sí? Ah, sí. O what is he doing? Entonces ustedes pueden hacer, tienen esa opción de hacerlo, para que así puedan saber a quién se están refiriendo, ¿ok? Es un lapicito que aparece ahí o dice la opción anotar, ¿ok? Good. Ok, thank you in the computer. Ok. Guys, un consejo. ¿Nadie está compartiendo pantalla? ¿Nadie tomó la captura? Como no todos tenemos captura, teacher. Lo pero que pueden, yo la tengo en el teléfono. Lo que pueden hacer es que una comparta, miren, hagan esto, comparta una para que puedan ver lo que estamos hablando. Y después la que va a preguntar tiene la opción de anotar. Señal. Tiene un lapicito y dice, what is he doing? O what is she he doing? What is she doing? ¿Me comprenden? Yes. Ah, okay. Para que así como quede claro, ¿verdad? Por quién están preguntando. Ajá, okay. Sí. Ok, very good. Thank you. Compartir está un botoncito verde que aparece. Ah, ya la vi. Okay. ¿Lo ven? Yes, good job. Okay, excelente. Okay.
buscar, ¿verdad? Ah, aquí está. Sería así. What is he doing? A ver, voy a poner este otro. What are they doing? Guys, no sé si ustedes lo están haciendo, pero sí. Perdón, discúlpenme que los interrumpa, pero si ustedes no lo están haciendo, pueden hacer esto. Mire, para que sepan de quién estamos hablando, pueden señalar así. Ustedes tienen la opción del lapicito, ¿verdad? Sí. La magia de la tecnología, ¿eh? Ajá, entonces así saben bien de quién, a quién se está refiriendo. Me sale en el teléfono. Ahí dice anotar. Anotar tiene que decirle. Annotate o anotar. Y lapicito, Eva. Sí. Ahí sí. Okay. Excelente. Ok. De la bici. What is he doing? What is he doing? Quiero ver, tenía eso, ¿cómo se pronuncia? ¿Nadie tiene la captura de pantalla? Rudin, ¿cómo no? Yo lo estoy poniendo, pero es que se me acaba de mover. Kenia. Yo, como estoy del celular, no puedo ver, pero aquí me están ayudando las compañeras. Y Flor, no tomo captura, ¿no? ¿Cómo se dice? Sí, tomé, pero solo a una. Perdón. A esta. Ah, ok. Perdón, discúlpeme. Kenia, no le escuché su pregunta. Estábamos preguntándonos que cómo se dice, ellos están en el tráfico. They are stuck in the traffic. Pero pueden decir they are driving or they are, porque tiene que ser con ING, recuerdo. Ajá, entonces, ¿cómo dijo, perdón? They are driving. Están driving. Manejando, yeah. Ah. Ellos están manejando. Uh-huh. They are driving. Driving, exactly. No sé cómo lo podríamos decir. Hello, ¿nadie tomó captura? Sería. Hello, ¿nadie tomó captura? Sí. Bien, yo. La comparten. Ay, no puedo. Ahí tiene un botoncito verde. Un botoncito verde que diga compartir pantalla. Share screen. Es que yo el teléfono estoy utilizando ahorita. Ajá. Ahí está empezando alguien. ¡Exactly! Right there. Ahora, miren, ustedes tienen una opción ahí donde dice ver opciones, view options. Hay una opción que dice anotar, annotate. Entonces, para que ustedes señalen a la persona y digan, what are they doing? Oh, they are walking. Yeah, yeah. And what is she doing? She's working, maybe. What is he doing? He's riding a bike. Okay. Okay. Para que puedan ir preguntando y sepan de quién están hablando. Como que no hallábamos cómo le vamos a decir, porque les decía, les digo de ella, pero ¿dónde? ¿Cuál ella, verdad? Exacto, entonces por eso tienen esa opción ustedes ahí. Ah, y eso solo se puede en la computadora, me imagino. No. En el teléfono también está la opción, hay un lapicito, si no tiene que aparecerles un lapicito. Ah, sí. Ya lo vi. Ya lo vi. Intenten escribir ahí en la pantalla a ver si le sale. Exactly. You see? Right there. Exactly. Very good job, guys. Ok, háganlo con eso para que le salga más fácil. Y sí. Hay uno como de una flecha. Ajá, y pueden indicar con la flecha. Exactamente. Ajá, solo un color. Algo llamativo, quizás. ¿Qué me le pasó, Elsie? Se desconectó. Ups.
He's running away. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Ya, ya pasamos todos. Avanzados. Excelente. ¿La otra también, las dos imágenes? Ay, cierto. Solo con la primera nos quedamos. Todo bien, teacher, me dice, y no. Ok. La otra para mañana. Uh-huh. Como que van para el colegio. Ajá, algo así, igual. What's he doing? Como deteniendo el tráfico, ¿verdad? Pero... no pueden decir simplemente working porque está trabajando. No. Ah, ok. Yeah. Ay, la teacher solo aparece. I'm sorry. Bye. Es que estamos... Or he's walking. Walking in the park. In the park. Ok. Y los que estaban ahí atrás sería como que... they are talking, talking. Hello, Elsie. Hola. ¿La sacó? Está fallando bastante el internet. ¿No la deja unirse a los grupos? No, no me sale. ¿Invitación no le sale? Voy a enviarle una vez más a ver si le sale. Dígame si le sale, ¿ok? No. Espera, espera, espera. Vaya. Ahí, mire. Ay, sí. Ah, ok. Intente unirse ahí. Vaya, gracias. You're welcome. Sending a car. Y la otra yo no me aparece. Ah, la otra imagen. Quiero ver. ¿Ya hicieron las dos imágenes? No, solo una, dicho. A mí no me aparece la otra y se supone que le tomé captura. Ahí está la otra. Ah, empiece usted, Ana, y le pregunte a la otra Ana y la otra Ana a mí. What? No me sale el lápiz. What she doing? She's driving a car. A car. Yes. Bueno, hágale otra porque ella se la tenía que responder y yo se la dije. They doing? ¿Qué pasó aquí, Nicole? ¿Por qué se salieron?
Hello, Nicole. Hola. ¿Por qué se salieron todas sus compañeras? Porque ya terminamos, pero estaban esperando a que usted pusiera, se acabara la reunión. Ah, ok, ok. Entonces la voy a cerrar ahorita. Gracias, Nicole. Bueno. Hola. Hello, hello, bienvenidas y bienvenidos de nuevo. Los dejé practicar porque me interesaba que practicaran, ¿verdad? Ya tiempo no teníamos un momento de ir a practicar con los compañeros. And that's very important. Kenny, ayer le iba a decir, ahí tiene el abecedario atrás. ¿Es en English? Sí, así me estaban diciendo las compañeras y les digo que sí, que es con la pronunciación. Oh, you see, very important. Muy bien. Y eso es para aprendimiento, para aprendizaje personal. Sí. Ok, excelente. Good job. Eso es muy bueno, Kenia. Ok, cada quien tiene sus métodos. Miren, excelente. Ok, so, guys, no me quedo tiempo ya, pero mañana sí vamos a dedicarnos full, 100%, a el midterm. Si no terminamos de hacer el midterm, si no terminamos de ver eso, o sea, si terminamos rápido de verlo, perdón, porque eso, o sea, no toma mucho tiempo, vamos a hacer repasos, ¿ok? So, el día de mañana se va a tratar de eso, porque aquí tengo anotado que dice viernes 6, Friday 6, solamente se va a tratar de eso, ¿verdad? Un review y el final exam, ¿ok? Ok. Miss. Algunas personas me dijeron de una consulta de que el diploma le sale en 2 páginas. Ya pregunté eso, así que estoy esperando una respuesta. No sé muy bien qué pasa o a qué se refiere. Entonces hice una pregunta ahí ahorita para ver si me contestan y a ver qué me dicen, ¿ok? So, eso sería todo por hoy. Nos vemos mañana. No falten mañana, recuerden, Katherine nos quiere para tomar una foto. Ok, Miss. Ok. Guys, so bye. Good night. Okay. Bye. Good night. Bye. Good night. Bye.